Queridos amigos, afrontemos esta prueba difícil con fe, con esperanza, con serenidad. Y cuando nuestro corazón quiera dibujar su tristeza sobre nuestro rostro, pensemos, miremos todas aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos a Dios, a la creación, a la vida. Nuestras actitudes cotidianas ayudan a construir la paz. Entremos a la fiesta de la vida. Quédate en casa. Y pronto estaremos juntos con un ramo de olivos, con cintas, con pañuelos blancos, festejando el don de la vida, el don de la salud para vivir mejor.